Bueno, ingeniero Correa, ha comenzado la campaña de soja y de maíz y ustedes están detectando desde Tecnomil y hacen la advertencia a todos los productores que hay una presión realmente alta, tal vez desde lo climático, con el tema de las plagas. Bueno, usted nos sabrá decir qué es lo que han visto con los monitores. ¿Qué tal, Julio? Así es como lo presentás. La verdad que tenemos un inicio de campaña con una presión interesante de plagas. Ya hay aplicaciones en todo lo que es centro norte de Córdoba, tanto para bolillera en soja como para cogollero en maíz. Así que bueno, un poco la recomendación que se le puede hacer al productor es monitorear periódicamente los lotes, controlar oviposturas en lo que es bolillero y el raspado típico del cogollero en maíz para, una vez llegado el umbral de aplicación, poder actuar rápidamente. Bueno, estamos hablando precisamente de la campaña de soja y de maíz que está mostrando, vos decías, este tipo de plagas. ¿Han visto ataque de cogollera, de medidora? Sí, 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 ya hay aplicaciones en todo lo que es cogollero, para lo cual Tecnomil ofrece benzoato de mamectina, que es el benzomilema, en una concentración que no está en el mercado. Nosotros lo tenemos al 25%, es un producto con muy buena residualidad, muy utilizado en el NOA, que por ahí se está imponiendo un poco más en lo que es el centro norte de Córdoba. Y también largamos al mercado Benzomil Plus, que mezcla dos activos como el benzoato de mamectina y el lufenuron, para justamente ampliar un poco más el espectro de acción y de residualidad en el cultivo. Bueno, que haya mucha presión de las plagas a esta altura de la campaña, cuando recién se ha producido la emergencia de los cultivos, puede llegar a complicar este tipo de ataque, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso es fundamental el monitoreo. Se nos presentó un inicio de campaña un poco seco y caluroso, lo que predispone también a las plagas a que tengan una mayor presión. Por lo tanto, bueno, la recomendación principal es monitorear los cultivos y estar al tanto de lo que pasa en el lote. Bueno, lo importante también es que Tecnomil tiene una red de asistentes que les permite, por supuesto, en este aspecto, poder darle asesoramiento permanente a cada uno de los productores cada vez que se suscitan este tipo de cuestiones. Sí, Julio, yo los invito a los productores y a los distribuidores a visitar nuestro sitio web. Ahí van a encontrar todos los asesores técnicos, comerciales que tiene la empresa, ubicados estratégicamente por zona. Y bueno, cualquier consulta, duda, siempre está el departamento técnico de la empresa para responderla. Además, otra cuestión importante es que ustedes permanentemente realizan ensayos en soja y en maíz para ver de qué manera se pueden utilizar distintos tipos de manejos para los productos que tienen disponibles. Así es, Tecnomil tiene una red de ensayos distribuidos en toda la región argentina, y bueno, justamente donde se hace foco en nuevos principios activos, en nuevas formulaciones. La verdad es que se hace una inversión grande desde la compañía en bajar todo lo que es banda toxicológica y bueno, hacer también una agricultura amigable con el medio ambiente.